Bueno, buenos días a buenas tardes a todos. Me llamo Marta, me conocéis algunos, otros no, algunos me conocisteis ayer por primera vez. Estoy encargada del calentamiento. Bueno, quiero dar las gracias primero a Lila y luego a Selina por haberme invitado a hacerlo, que me parece un lujazo. He traído un papel especial, que es una maravilla, y que quiero que cojáis todos una hoja, dos hojas, hasta que se gasten. Este es un papel que se llama Protopaper y lo diseñó un psicólogo para pensar con las manos. Es un papel que permite crear no desde el cerebro, sino a nivel corporal, porque el pensamiento manipulativo muchas veces pues, no va a nivel cerebral, sino que todo el cuerpo interviene en ello. Yo venía con la idea de crear un palacio de la memoria, porque estaba pensando que este papel que se usa para arquitectura, podía cada uno de vosotros hacer una habitación donde guardar un recuerdo en este papel. Para mí, doblar papel está relacionado siempre con la memoria. Yo quería que vosotros, cada uno de vosotros, pensara un recuerdo. Un recuerdo que puede ser positivo, pero es una celebración. El mío era un poco negativo, pero luego al final se convirtió en positivo porque me ha dado muchísimas alegrías. Y que intentéis darle forma, pero desde los dedos. Intentéis darle forma de pensar a nivel táctil cómo sería ese recuerdo. ¿Qué forma tendría? ¿Sería anguloso? ¿Tendría una repetición? ¿Tendría un patrón? ¿O no? ¿O sería diferentes formas? Cada uno que vaya pensando que ese recuerdo que tiene, esa memoria, ¿qué forma tendría? La idea es que vosotros vayáis pensando en ese recuerdo y le debéis dando una, podéis usar una hoja, dos, cuatro, cinco, hay todavía un taco para usar, y le vayáis dando esa forma tridimensional que viene desde el propio cuerpo, desde la propia punta de los dedos, e ir construyendo un palacio entre todos. Cada recuerdo va a ser una habitación. Os invito que por lo menos el primer de todos los movimientos lo hagáis desde el sentimiento de cómo pensar ese recuerdo y cómo ese recuerdo puede ser un objeto tridimensional. Y nada, pues eso, os invito a que hagamos todos. Y vamos, yo creo que mejor aquí. Vamos, una vez cuando uno piense que ya tiene la forma que debe tener su recuerdo, pues que la vaya poniendo aquí, las vamos uniendo unas con otras hasta hacer una gran figura tridimensional. Ahora pongo las cosas encima de la mesa para el que quiera empezar a hacerlo. ¿Vale? Nada, os invito a que empecéis a hacer. Thank you.